¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí comienza Todo Sport, programa número 41. Restan dos para finalizar este 2017. Emi, muy buenas noches. Hola viejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos los televidentes. Ya nos encontramos en la previa de una noche buena más. Así que bueno, hacemos un brindis para disfrutar este hermoso programa que tenemos. Porque mirá, ahí está el arbolito de Navidad. Y bueno, una noche pasada de copas. Qué cantidad de copas, ¿no? Eso es seña que estarán grandes invitados el día de hoy, grandes campeones que tuvo la provincia de Tucumán. La idea era de tratar, en estos dos últimos programas que restan para finalizar este 2017, de tratar de hacer notas un poco más distendidas con los protagonistas, los campeones, con los pilotos destacados. Y en este programa especial vamos a tener como primer invitado a quién. Lo tendremos al deportista destacado de la temporada, el piloto tucumano en el automovilismo. Estamos hablando del menor de los hermanos Ortega, Pablo Ortega, que tuvo una temporada muy buena en el turismo nacional y viene de correr el fin de semana en la ciudad de La Plata, en el TC Mouras. El motocross no estuvo ausente este año del 2017 y es por eso que tenemos el agrado de invitarlo a una persona joven, con un gran físico, con una gran preparación, que a pesar de haber estado dos años ausente en el motocross, este año se dio el lujo de ganar tres campeonatos. El del noroeste argentino, el campeonato riojano y por supuesto también el campeonato del NOA. Así que bueno, vamos a meternos con ello y también una persona que yo decía, el día que ganes vas a estar acá con nosotros. Y estamos hablando de Jonathan Kurt Valor, un gran amigo que tenemos el gusto de hoy tenerlo acá en nuestro programa Todo Sport. El gran campeón que anunciabas vos es Cusi Romano para todos ustedes. Perfecto. Bueno, y también vamos a estar con grandes protagonistas del Enduro Tucumano. Así es, estará con nosotros un gran amigo de la ciudad de Montero, se vino nuevamente a nuestro programa. Estamos hablando del piloto de enduro tucumano, enduro catamarqueño y enduro argentino, Ariel Rojano, contando todo lo que fue esta gran temporada para él. Y también un gran año para nuestro amigo José Manuel Soria, más conocido por Pachanga, que también se dio el gusto de tener un excelente 2017. Bueno, tenemos un gran programa el día de hoy. Le presentamos imágenes del piloto tucumano Pablo Ortega y ya estará aquí con nosotros sentando, contando toda su gran temporada. Aquí está el número 2 en los laterales también para Pablo Ortega en esta última carrera con un Peugeot 208. Y ojo con Ortega, Ortega que lo está superando a Bucci en este momento. Bucci que decide no entrar en roce de Sevich en pleno curvón Ortega. Ahora el más rápido es el tucumano, 1.25.2 lo que propone. Hay tres décimas entre el primero y el escolta en el cronómetro. Señoras y señores, me pongo de pie. Cuando pasen por la recta solo va a quedar una vuelta o roce. Se tocaron primero y segundo cuando ingresa en el último giro. Y esto va a traer polémica. Se tocaron en el curbón y va Fraetovic por afuera. Y quiere la carrera de Venado Tuerto también el tucumano. Ortega busca la carrera. Aquí están en la última curva. La bandera cuadro. Va a ganar el tucumano. Pablo Ortega ganó. Va a ser campeón Bucci. Campeón, 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 campeón. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo nuevamente en los estudios de Todo Sport. Pablito Ortega, la verdad que felicitarte por este gran año 2017. Bienvenido a Todo Sport. Muchas gracias, chicos. Bueno, nuevamente en otro programa más. Ya el último del año para mí, porque ya terminamos todas las carreras, la parte deportiva, así que ahora a descansar un poco, entre comillas, porque ya seguimos con el entrenamiento físico, no hay que decaer. Vengo haciendo un plan nuevo en la rutina, donde, bueno, lo arranqué un poco tarde, pero vengo bajando casi 5 kilos ahora de hace un mes y medio, y la idea es seguir para arrancar el 2018 bien fuerte. Pablo, creo que un año bastante largo para vos con muchísimas carreras. Hace rato estábamos contando más de 15 carreras en lo personal para vos, con muchísimos viajes de por medio y bueno, toda la presión, la incertidumbre esa por cada fecha. Sí, tal cual. Fue un año de muchísima experiencia para mí, donde arrancamos el año del turismo nacional. A principios de año hice una prueba en la Clio Cup de España, donde la idea era poder hacer el campeonato que ellos arrancan en junio, o sea, arranca tarde. No se pudo concretar, pero bueno, sobre el final del año pudimos subirnos nuevamente a un TC Mouras. Y lo lindo de todo esto, de toda la experiencia, fue concretar este año ya definido para arrancar el 2018
firme en las dos categorías, TC Moura y TN en clase 2. Así que creo que fue muy positivo, como te decía, mucha experiencia, muchísimos viajes, la verdad que eso es lo más agotador del deporte, pero cuando uno lo sabe organizar, lo tiene todo con tiempo, se torna lindo. Bueno, creo que fue un año, podríamos decir, de despegue con respecto a la parte como piloto y como organizador, porque también, y ya nos vas a contar enseguida, tuviste la suerte de poder armar tu propio equipo, que creo que es el sueño de cualquier otro piloto. Pero nos metamos de lleno en lo que fue el Turismo Nacional. Un Turismo Nacional que comenzaste con el número 2 y terminaste con el número 4, pero pasaron muchas cosas por dentro y contanos un poco cuál fue la mejor carrera, cuál fue la carrera que menos te gustó, algunas adversidades, anécdotas que te pasaron durante el año. Tuvimos de todo, porque arrancamos la primera fecha con una tormenta impresionante en La Plata, donde largué tercero. Venía con muy buen ritmo y solo duró 4 vueltas la carrera y en 4 vueltas pude pasarlo al segundo y llegarle a Luciano a Bucci, que era el que venía primero, Alejandro Bucci. Y cuando venía para hacer algún intento de sobrepaso, entró el Pescar y terminó con Pescar. Fue linda por arrancar con un segundo puesto, pero ya arrancar con esa incertidumbre de saber si era competitivo o no. La tercera fecha en La Pampa, que era una carrera donde venía sumamente tranquilo en un cuarto puesto, en la última vuelta recibo un choque de atrás donde me da un plus de velocidad y donde logro ganar mi primera carrera. Creo que fue la más emocionante por la forma que se dio. Uno no, obviamente siempre venir luchando y peleando por ganar, pero el auto mío daba para donde estaba, era el cuarto puesto y no tenía más. Y vivirlo de esa forma fue inolvidable. Después pasaron muchas otras cosas, carrera que recibís choque, que tenés despiste, donde no son problemas tuyos, sino de un tercero. Y después, bueno, ahí hice un cambio de equipo sobre el final, porque el detonante fue en la segunda fecha de La Plata, que era la antepenúltima, porque teníamos una pérdida de rendimiento en el motor, que era por reglamento, donde habían hecho unos cambios con los Clio, donde habían mejorado, y bueno, siempre habíamos quedado nosotros peores, claro. Y desde mitad de año que veníamos pidiendo para que nos pongan en condiciones para pelear el campeonato, y no querían. ¿Eso estamos hablando del Fiat? Del Fiat, sí, del Palio. Y la segunda fecha de La Plata, con respecto a Alejandro Bucci, que yo estaba peleando con él el campeonato, yo clasifiqué quinto, sexto, a medio segundo. Y el medio segundo exclusivamente me lo sacaba en la recta. Entonces, el Ford tenía ese beneficio y a nosotros no nos querían dar. Bueno, ahí fue el detonante para mí, donde hice el cambio, que no es ningún problema del equipo y nada, sino del reglamento. Esa era una de las preguntas que teníamos pendiente y que queríamos hacértela. ¿Por qué y cuál fue por qué cambiaste de equipo? Y bueno, es lo que nos estás contestando, ¿no? Sí, tuve charlas con la categoría, viajé a Buenos Aires a una reunión con la categoría y no querían dar el brazo a torcer, porque lamentablemente, por esa parte, el auto en lo trabado anda muy bien, doble excelente, entonces siempre estábamos en los primeros puestos, sí. Pero era únicamente por chasis. Pero a la hora de correr, vos salías a clasificar y siempre estaba adelante. Faltaba puchero. Pero en la carrera, cuando vos van todos juntos, salía a la recta y me pasaban todo. Y ese era el problema, que siempre clasificaba primero, segundo, tercero y después terminaba quinto, sexto en la carrera. Y por ahí uno piensa que era porque el auto se caía, porque no era bueno, por lo que sea, y era únicamente la falta de motor. Así que bueno, me cambié para la penúltima fecha, que sí o sí en esa penúltima fecha en el Galvez tenía que sumar buenos puntos para pelear en la última. ¿Corriste con un Clio? Lo hice con un Clio que era de tu hermano o no? No, el que corría Canela, pero era dentro del equipo que yo había armado. Y la verdad es que anduvo bastante bien, clasifiqué séptimo, salí tercero en la serie, donde ahí vino el problema que me excluyen por la altura del paragolpe. Bueno, ahí fue ya un gran perjuicio porque pasé a largar 37, de octavo, noveno que tenía que largar. Ahí se iban ya todas las posibilidades. Sí, yo en realidad no quería ni siquiera largar el domingo, pero bueno, porque pensaba que modificar la altura era un problema grande. Fue una tontera al final y fue increíble esa carrera, me gustó mucho. De 37, en la tercera vuelta ya estaba 15. Era impresionante cómo venía avanzando.
también le venía pegando a todo, ¿no? Le metía el auto por dentro, y sí, era la única forma, siempre dentro de lo legal. Obviamente, puro chapa-chapa, podríamos decir. Al auto lo dejé destruido. Y en la cuarta, quinta vuelta, agarró una falla la bomba de nafta y tuvimos que abandonar, y ahí sí se acabaron todas las chances. Pablo, y terminaste el campeonato con una tercera marca en la temporada, con un Peugeot. Exactamente, fue la última que no iba a correr. Y bueno, el equipo de Gaby Rodríguez me llamó él personalmente, que necesitaba tener un buen resultado con el auto y desarrollarlo para el año que viene, donde bueno, yo le propuse mi forma de correr, que era toda la parte económica, digamos, le planteé que únicamente iba con lo que yo consiga de sponsor, que no ponía un peso más. Aceptó y bueno, a mí también me servía, obviamente, porque íbamos a correr en una condición que yo quería. Y la verdad que me gustó muchísimo el auto, pude ganar la carrera más allá del apercibimiento por la largada, pero igual quedé muy contento y ese es el auto que voy a correr el año que viene. O sea que te pasas directamente a la marca de León. Sí, arranco ya la temporada con ese auto. Si no hubieras corrido con el Peugeot, ¿ibas a correr la última con el Clio o no ibas a correr directamente? No, es más, el jueves antes de la carrera fue que cerré con Gaby, o sea, ya una semana, ya estaba decidido que no... ¿Esa era del Bede Fernández, del Peugeot? Sí. ¿Te adaptaste rápido? No, me costó un poco, el primer entrenamiento había quedado 12, el segundo entrenamiento 8, y había dos partes del circuito que no lo podía maniobrar, el auto estaba muy indócil, y para clasificar hicieron un cambio grande, donde salí a clasificar y quedé primero, ahí nomás en la primera vuelta. O sea, evidentemente faltaba todavía acomodar un poco el chasis. O sea, ahí tiene desarrollo todavía el auto. Sí, según Gabriel Rodríguez todavía quedan varias cosas por probar. Donde, bueno, obviamente todo lo que se prueba son modificaciones que hay que hacer al auto. Sí. El gran problema ahora es que el año que viene van a estar prohibidas las pruebas para la clase 2. O sea, ningún auto, ningún piloto, nada puede hacer pruebas. O sea, ¿no tendrá circuito de prueba eso? Claro, no, ninguno. Ninguno le dan circuito de prueba. Solo el día de carrera. Solamente el fin de semana de carrera. Así que creo que hay que aprovechar ahora en las vacaciones, antes de la primera fecha, porque a partir de la primera fecha que no se puede probar, para tratar de hacer alguna prueba, modificaciones y ver si hay todavía algo de mejor. Con respecto a la familia Ortega, el próximo año, ¿quiénes son los que van a correr? Por el momento, Juan y yo. Bert tiene que definir. Seguramente va a correr en alguna categoría. Por el momento no va a arrancar con el Turismo Nacional, pero no todavía no lo tiene definido. Bueno, ya que hablas de los hermanos, creo que algo muy lindo en la parte personal y familiar en todo el entorno es que pudieron compartir autódromo los tres hermanos en varias ocasiones este año. Sí, hermoso. Sobre todo la fecha de Termas, que no solamente estaba con mis dos hermanos, sino estaba toda la familia. O sea, estaba mis tres hermanos, mis padres, mi abuela, mi tía... mi novia, mi cuñada. Aparte, la veía ahí en Termas a tu mamá que estaba presente. Disfrutar muchísimo más la competencia con todos los familiares, todo ese entorno. Y creo que es algo para ponerlo en un cuadro esta temporada. Sí, en realidad lo disfrutas más porque estás entretenida con la familia. Exacto. Porque si vas sola y estás pendiente de nosotros, los nervios son mayores. Claro. Sí, me decía, me encanta aprender velitas cuando ponen los chicos. Sí. Bueno, Pablito, la verdad que te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros algunos programas durante este 2017. Te consideramos como parte de la familia de Todosport y felicitarte por todo lo que hiciste y te deseamos un excelente 2018 para el próximo año, porque sabemos que trabajan mucho para conseguir buenos resultados y para ser dignos representantes tucumanos en el automovilismo nacional. Así que muchas gracias y una feliz fiesta. En nombre tuyo, a toda tu familia. Bueno, gracias a ustedes por siempre tenernos presentes, porque las veces que venimos, la verdad que tanto yo como mi hermano somos muy bien recibidos. Y cuando no venimos también, siempre están pendientes, siempre recibimos los mensajes de todos ustedes, porque desde vos hasta... Es una forma de mimarlos. Sí, hasta el más chico que nos manda mensajes, la verdad que está bueno también. Hay un saludo de Ramirito que me dijo, porque la noche le dijimos que ibas a estar, así que Ramirito contento por lucir las gorras de él. Bueno, muchas gracias y también todo, siempre estamos haciendo cosas en conjunto, con gorro, remera, todo... Es bueno también recibir el apoyo de él, porque él también nos dio una mano en ese sentido. Así que bueno, esperemos el año que viene tener mejores resultados y estar más presente acá. Bueno, terminemos acá con un brindis con Pablo. Y bueno, felices fiestas, amigos. Saludos a la familia. Y muchas que el 2018
sea igual o mucho mejor que esta temporada. Bueno, muchísimas gracias. Que sea lo mejor. Y le deseo lo mejor para ustedes también. Perfecto, un saludo para mi amigo Bernardo Ortega. Bueno, Emi, la verdad, linda nota, ¿no? Con Pablito. Bueno, con uno de los pilotos que todas las personas quieren verlo acá sentado y contando un poquito lo que fue su temporada. Y de esta manera pasó el primer bloque. Sigan con nosotros porque pasamos a las dos ruedas. Estarán con nosotros Jonathan Curvalor y Cusi Romano contando todo lo que se vino en el motocross esta temporada. De la luna que alumbra en Siloca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. No le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalito que... You be my sunshine. You be my sunshine. Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia. Los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Almirón Gráfica. Somos fabricante de tus sueños más preciados. Gorras, remeras, llaveros, bolsas de friselina. Almirón Gráfica. Te personalizas tus jarras térmicas y también plotea tu auto. Almirón Gráfica. Teléfono 3865-373750. Concepción, Tucumán. Juárez Frenos y Embragues, apoyando a todo sport en sus coberturas deportivas. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones, Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. En una fiesta de cumpleaños no pueden faltar los productos de Facu Snacks. Somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, Balcarce 3400, Las Talitas. Automatizaciones SWAT y su piloto Maxi Celaya Araos le desean felices fiestas. El ministro del Interior Miguel Acevedo apoyando al Rally Tucumano en Concepción. El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, les desea felices fiestas y un próspero 2018. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Municipalidad de Graneros y su intendente Alejandra Cejas les desea unas felices fiestas. El intendente Carlos Nájar y Las Talitas les desean felices fiestas. Tafí del Valle te espera para disfrutar de un gran verano. Intendencia Jorge Yapur Astorga. Roberto el Tigre Moreno y la Municipalidad de Trancas les desean felices fiestas. Carlos Galía, intendente de la Municipalidad de Lules, apoyando el deporte en su ciudad. Neumáticos Alem, representante oficial Goodyear, les desea felices fiestas a sus clientes y amigos. Felicitaciones a Luciano Ramos por haberse recibido de médico a los 23 años y destacarse como piloto de rally. Ariel Rojano se consagró subcampeón tucumano y argentino de enduro y campeón catamarqueño. José Manuel Soria, campeón de enduro 2017, piloto oficial de transporte Pachanga. Tucumán Modelo Remis felicita a su piloto Cusi Romano por el tricampeonato de motocross 2017, riojano, Noah y santiagueño. Jonathan Curvalor, campeón 2017 del motocross santiagueño, agradece a sus sponsors y familia. Muy pronto, el sur de la provincia tendrá la mejor discoteca. Bandas en vivo y salón VIP. Ya falta menos. Zeus. Recién hacía alusión, Emi, a las dos ruedas con taco, como decía mi gran amigo Cosullo Carrizo. Le mandamos un saludo grande y espero que se mejore. Vamos a tener el orgullo de presentar a campeones. Y estamos hablando del amigo Cusi Romano, quien se dio el gusto de tener tres campeonatos al hilo en este año. Muy buenas noches,
Cusi, bienvenido a Todo Sport. Hola Ramiro, hola Emiliano, gracias por la invitación. Y sí, hoy tuvimos la suerte, digamos, logramos conseguir los tres campeonatos este año. Y el hombre dijo, cuando gane los tres campeonatos voy. Así está que presente. Cumplió. Y tenemos otro gran amigo, ¿no? Sí, un gran amigo. Compartimos muchísimas carreras a lo largo del año. Y bueno, en las temporadas anteriores también. Jonathan Curvalor, muy buenas noches y bienvenido a Todo Sport. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de lograr mi primer campeonato, digamos, en el santiagueño, así que feliz. Nos debías la visita ya. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que la visita estaba, yo decía, cuando salga campeón va a venir y bueno, ahí está. Sí, ni antes ni después, en el momento justo. Yo creo que este es el momento justo para comenzar a disfrutarlo y para comenzar a aquella gente que no te conozca, de que diga, che, miralo a mí. Como dice mi amigo Manolito, mira, mi primo salió campeón, qué contento que estaba. Sí, así que bueno, felicitaciones. A ver, vayamos contando un poco lo que fue este año para vos, Cusi, después de ausentarte casi 2 años del motocross, volver y volver triunfante y llevarte 3 campeonatos. Sí, la verdad es que nos costó mucho, digamos, volvimos pensando que nos iba a ir bien y la verdad que no, así que nos pusimos más ganas, más entrenamiento, más físico, más tiempo, digamos, entrenando y bueno, logramos empezar a correr, digamos, todos los campeonatos, los 3 campeonatos y que salgan las cosas bien. Aparte, corriste en 3 campeonatos distintos, en los cuales también el piso y la superficie son distintas, porque no es lo mismo correr en Santiago del Estero, en Catamarca o acá en la provincia de Tucumán. Sí, la verdad es que van variando mucho los pisos. En La Rioja son más con piedra, acá en el noroeste vendría a ser más tierra y en Santiago es más, como más blando. La verdad es que hay que adaptarse a cada tierra. ¿En cuál te adaptaste mejor o te gustó más? Y el riojano me gusta mucho, tema del piso y los circuitos también de ahí. Bueno, este año, Jonathan, creo que corriste todo también, ¿no? Porque te veíamos todos los fines de semana en distintas competencias y eso creo que te ayudó mucho a poder desarrollar tu capacidad como piloto, ¿no? Sí, la verdad, corrí el santiagueño completo y el del NOA. Corrí, no pude estar presente en 3 carreras, así que bueno, quedé cuarto en el campeonato del NOA, en la promo A también. Pero sí, venimos corriendo casi todo lo que se puede. Gracias. Yo me acuerdo la primera carrera en Collagasta, si no mal recuerdo, cuando corriste con Alpino, una tarde que estaba lloviendo mal. Y eso es lo lindo, ¿no? La suerte que tenemos de que muchos pilotos comenzaron con sus primeras apariciones en televisión a través de nuestro programa y cómo avanzaste en todo este tiempo. Sí, hace 3 años corrí mi primera carrera, como vos decís, de Alpino. Me prestaron las botas, casco, guante, todo, pechera. Y corrí mi primera carrera en Collagasta y salí cuarto ahí, llovía mucho barro. ¿Que ahora vuelven los campeonatos en Collagasta, me decía? Ahora vuelven torneo de verano, sí. Bueno, Cusi, creo que un año espectacular para vos, ¿no? Volver y bueno, más que nada acompañado por toda tu familia, por tu hermano, por tu papá que te siguen mucho. Sí, la verdad es que ha sido un gran año y sí, como me acostó mucho, también arrancamos tarde en todos los campeonatos, lo que ha sido el riojano y el NOA, también estuvimos ausentes las 2 fechas primeras, en el riojano también estuvimos ausente la primera fecha que yo pensaba que no lo íbamos a lograr y mi viejo me decía que corramos, que no todo está hecho, que se siga y que se puedan dar los resultados y se dieron, como me dice mi viejo, que siga y se termina. Hay que ser perseverante, como sí. No estuvimos presentes en la última competencia en Fernández este fin de semana donde te consagraste campeón del santiagueño, pero sí estuvimos presentes en Rosario de la Frontera donde te consagraste campeón del noreste argentino. Y se tenían que dar un montón de resultados para que vos puedas ser campeón. Y creo que te la bancaste las 2 mangas, peleaste con muy buenos pilotos y creo que la alegría fue total. Sí, fue un final, digamos, que estábamos alejados del primer, estábamos tercero en el campeonato, justo me había alejado del primero y el segundo. Justo se nos dio la carrera, digamos, en lo que logramos, terminó la primera manga, el segundo en el campeonato. Y tenía que seguir delante, en la segunda manga tenía que seguir delante de un corredor riojano. ¿Chico de La Rioja, Maldonado? Reyes. Ah, Reyes. Que venía bien y ¿y lo tenías a Gustavito Dip también? También estaba Gustavo Dip. Que salió segundo, su campeón. Él salió segundo. Sí, su campeón. Sí. Y se dio, digamos, justo en la segunda manga, logré pasarlo todo y terminé primero. Justo lo pasó un compañero también de carreras que es el hijo de Emiliano. Emiliano. Y se me dio el campeonato, también lo pasé ahí. Por justito con los puntos. Cómo gritaba Jimmy, me acuerdo, le mandamos un saludo, ¿no? Impresionante. Bueno, eso es lo que tiene el motocross y los deportes motor, que tienen mucha adrenalina, y no tan solo la adrenalina es de ustedes los pilotos, sino también del mecánico, del papá, de la mamá, de los hermanos y hasta de los mismos auspiciantes que empujan por un piloto en particular.
Y si hablamos de familia, vos también estás muy acompañado por toda la familia, que eso es algo muy lindo y como que te hace sentir más seguro, Jonathan, ¿no? Sí, la verdad que mi viejo, mi vieja siempre me están haciendo el aguante. Mi novia, Graciela, Carmencita, y siempre van a todas las carreras, así a full, haciendo el aguante. Siempre llevas muchas promotoras vos, ¿no? A veces. Sí, no se ponga nervioso, que es una bromita. Jonathan, te pregunto así, ¿por qué te caracterizas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Las partes rápidas, las partes técnicas, los saltos? Los saltos, me encantan los saltos. Es la mejor adrenalina, digamos. ¿Sí? Es lo que más... Y la largada. La largada es hermosa. Me encanta, digamos, largar así todo junto. El motocross me encanta, digamos. ¿Vos hace rato siempre decías, fue mi sueño correr, digo? Hace rato decías que nunca tuviste un profesor, pero ¿quién fue la persona que te enseñó los primeros pasos a doblar, a tirar la pierna, a corregir los codos? Y la verdad es, yo de chico que ando en moto y siempre callejeando, digamos, haciendo tontera en la calle, por decirte, wheel y todo eso, y siempre tuve la maña de manejar, digamos, pero nunca tuve un profesor, nada, todo viendo, mirando a los pilotos, cómo bajan la pierna, cómo se dobla, cómo se salta, todo, así, mirando aprendí. O sea, aprendiste mirando. Sí. ¿Y vos, Cusi? Y nosotros arrancamos con Iván Galván, empezamos con ellos anteriormente, y este año estuvimos con Cristian Jiménez. Cristian Jiménez me estuvo todo el año, digamos, me enseñó, me corrigió, me retó, me sacó me mañas. También, qué buen profesor que parece que es Cristian, ¿no? Porque todos los pilotos, grandes campeones de esta temporada, tanto del motocross como del enduro. Sí, la verdad es que Cristian me está enseñando bien, me corrigió mucho, me dedicó tiempo, de 10, excelente con Cristian. Cusi, creo que después de esta gran temporada con 3 campeonatos, se viene un 2018 en las pistas nuevamente. Exacto, hay que prepararse ya de cambiar la moto y eso te iba a decir. Para el 2018. Jimmy, ¿se juega con una moto nueva o no? Y esta vez sí. Jimmy, sí, ahora está. Moto nueva, ¿eh? Y sí, el año ya preparando para el año que viene. Ya con toda la full y para la otra categoría también. Bueno, físicamente se te ve bien, así que se ve que está haciendo el gimnasio, está haciendo correr. Sí, estamos haciendo mucha actividad física en el gimnasio, en lo que estamos haciendo mucho aeróbico y saliendo a correr de noche. Jonathan, si tenés que elegir una carrera, ¿con cuál te quedás de este año? ¿Y por qué? Y con la última, la verdad, la última, porque fue muy meritorio lo que hice. Venía de una carrera en Collagasta que tuve... Una caída fuerte. Sí, salí primero y en el último salto, digamos, lo tiré pasado y caí de punta, me golpeé la cabeza, estuve internado con un pequeño traumatismo y bueno, fui a correr y en Fernández llovió mucho, se puso muy barroso, no sabía si se iba a hacer o no la carrera. Estaba para cualquiera, digamos, la carrera estaba muy... Estaba feo el circuito. Con un final incierto, digamos. Sí, totalmente. Y bueno... Y se dio el campeonato por un punto, logré mi objetivo, que era salir segundo en las 2 mangas, y salí segundo y sumando gané el campeonato. O sea que corriste con lápiz y papel. Así es. Bueno, chicos, la verdad que le agradecemos que hayan venido a compartir con nosotros unos minutos, felicitarlo y bueno, aprovechamos para la parte final hacer este brindis, porque amerita la situación, porque ya se viene fin de año y la verdad que tenerlos y tener a los grandes campeones como lo estamos teniendo en esta noche, para nosotros es un gusto, y decirle que los sentimos como si fueran parte de nuestro programa, porque realmente es así y siempre van a ser bienvenidos a nuestro programa. Que tengan un feliz año y un excelente 2018. Felicidades. Felicidades, chicos. Felicidades. Bueno, ya está la cámara para que se despidan y agradezcan a quienes ustedes quieran. Bueno, yo quiero agradecerle a Lito Hassan, que me da una mano muy grande para poder estar presente en todas las carreras. Y bueno, feliz 2018 para todos y muchas gracias por la invitación. Perfecto. ¿Vos, Cusi? Yo quiero agradecerle a mi familia, a mi viejo que me apoyó incondicionalmente en todas, a la agencia Tucumán Motor Remix, que es la que me ayuda, digamos, con el tema de la moto. Y un agradecimiento también a todo Sport, que nos lo sigue todo el año, nos acompaña en el deporte y siempre está presente. Perfecto, bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, cumpliendo estos 25 años de Todo Sport, me acuerdo allá en 1992 cuando comenzamos en Telesur, y aprovecho y mando un saludo grande para Francisco Vargas, quien me invitó a hacer este programa. Vamos a ir a una nueva pausa, pero tenemos más invitados. Así es, la última pausa de este penúltimo programa de esta temporada 2017. Sigan con nosotros porque ya se vienen dos enduristas y grandes amigos de la casa de Todo Sport
José Soria y Ariel Rojano estarán con nosotros. De la luna que alumbra en Sinoja, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalito que... Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia. Los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Almirón Gráfica. Somos fabricante de tus sueños más preciados. Gorras, remeras, llaveros, bolsas de friselina. Almirón Gráfica. Te personalizas tus jarras térmicas y también plotea tu auto. Almirón Gráfica. Teléfono 3865-373750. Concepción, Tucumán. Juárez Frenos y Embragues, apoyando a todo sport en sus coberturas deportivas. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones, Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. En una fiesta de cumpleaños no pueden faltar los productos de Facu Snacks. Somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, Balcarce 3400, Las Talitas. Automatizaciones SWAT y su piloto Maxi Celaya Araos le desean felices fiestas. El ministro del Interior Miguel Acevedo apoyando al Rally Tucumano en Concepción. El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, les desea felices fiestas y un próspero 2018. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Municipalidad de Graneros y su intendente Alejandra Cejas les desea unas felices fiestas. El intendente Carlos Nájar y Las Talitas les desean felices fiestas. Tafí del Valle te espera para disfrutar de un gran verano. Intendencia Jorge Yapur Astorga. Roberto el Tigre Moreno y la Municipalidad de Trancas les desean felices fiestas. Carlos Galía, intendente de la Municipalidad de Lules, apoyando el deporte en su ciudad. Neumáticos Alem, representante oficial Goodyear, les desea felices fiestas a sus clientes y amigos. Felicitaciones a Luciano Ramos por haberse recibido de médico a los 23 años y destacarse como piloto de rally. Ariel Rojano se consagró subcampeón tucumano y argentino de enduro y campeón catamarqueño. José Manuel Soria, campeón de enduro 2017, piloto oficial de transporte Pachanga. Tucumán Modelo Remis felicita a su piloto Cusi Romano por el tricampeonato de motocross 2017, riojano, Noah y santiagueño. Jonathan Kurt Valor, campeón 2017 del motocross santiagueño, agradece a sus sponsor y familia. Muy pronto, el sur de la provincia tendrá la mejor discoteca. Bandas en vivo y salón VIP. Ya falta menos. Zeus. La primera frase que decía Semi, noche de copas. ¿Y qué noche estamos viviendo en Todo Sport en este programa número 41, no? Así es, porque están con nosotros, aparte de dos grandes campeones, personas que les gusta brindar muchísimo porque se dedican a la venta de bebidas. Bueno, Ariel Rojano, José Soria, bienvenido y muy buenas noches al Todo Sport. Buenas noches a ustedes y a toda la gente que siempre ve el programa. Bueno, Ariel, podríamos decir un ícono de Todo Sport, un piloto que representa en todo el país a nuestro programa. Felicitaciones porque... este año regresaste, podríamos decir un regreso con gloria, amén de que no ganaste el campeonato argentino, pero quedaste así, y creo que fue por un error tuyo, que ya nos vas a contar, creo que se te dio todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, agradecido de todo este año,
agradecido por ustedes y por toda la gente que siempre me acompaña. Y bueno, como siempre, seguir aportando lo que se puede para que el enduro tucumano crezca a nivel nacional. Bueno, José, creo que fue un año muy bueno también para vos, pero más que nada acompañado por toda tu familia, y lo vemos a tu derecha, a tu hijo. El popular Maxi. Sí, Maxi siempre está a la par mía. En todas las carreras me acompaña, se levanta temprano y me acompaña. Y bueno, es el que te alcanza todas las cosas, ¿no? Sí, siempre está ahí. Bueno, ya está heredando la pasión, porque lo vi con la bicicleta ahí en las carreras y le gusta mucho. Parece que sí, parece que le va a gustar más la moto que la pelota. Seguramente que sí, ¿no? Bueno, también agradecerte, José, porque siempre estuviste a la par nuestra, siempre estuviste apoyándonos en esto que hacemos con tanto amor, que es Todo Sport, y más en este año especial, ¿no? Donde estamos cumpliendo las bodas de plata a Todo Sport, porque no siempre se está tanto tiempo vigente en un programa. Así que, pero más vamos a hablar de ustedes. Contanos un poco cómo fue este año para vos y cómo llegaste a ganar este campeonato en la categoría Master D. Y bueno, la primera carrera fue la que empecé ganando y en Catamarca, y ahí dijo, empecé y dijo, no voy a terminar hasta que no salga campeón. Y la solución fue cuando cambiaste la moto. Sí, a eso sí está. Porque regabas mucho antes con la moto. ¿Con qué moto corriste este año? La USAVER 390, la verdad, un cambio distinto. Una W a la USAVER y buena moto, muy buena moto, distinto. Te salva más de los golpes. Sí. Tiene una buena suspensión y... Y es como que, yo me acuerdo que me decías, te adaptaste desde la primera carrera. Sí. La moto estaba conmigo siempre y, como te decía, te salva todo el tiempo de no caerte, y vos vas más tranquilo y vas más seguro arriba de su moto. Antes la W era más exigente, más físico y bueno. El problema mío es no poder hacer físico. Y bueno. Bueno, pero estos últimos meses ya estás más flaco, ahora ya te dedicaste un poco más a tu parte física. Sí. No. ¿Ah? Sí. Bueno, Ariel, me acuerdo la primera fecha de este año, en la Merced, creo que fue en la provincia de Catamarca, que habías regresado. Yo te dije que era un lindo momento verte nuevamente con el casco puesto, los guantes y la bota. Y me decías que no sabías si iba a correr todo el año. La idea era participar. Y yo te dije, mira, esa parte no te la creo porque sos bastante competitivo. Y terminaste corriendo todo. Así es, como que me obligaron a volver a correr. Pero te obligó el subconsciente, ¿no? Sí. O el inconsciente. No, pasó que perdí esa carrera y me sentí mal y dije no. No me pueden ganar. No. Rápidamente vino la revancha en Cafayate. Así es. Y bueno, empezamos a remontar, también cambié la moto porque tenía una moto más viejita. Y bueno, se empezó a dar las cosas. Esto lamentablemente es tiempo de entrenamiento, como siempre decía. Sí. Tenía dedicación y bueno, tenía que dejar cosas del lado. Por eso siempre agradezco a mi vieja que me cuida el negocio. Y, qué vieja, ¿eh? La verdad que para sacarse el sombrero con la mamá, así es, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque si no, no podría estar corriendo. Aparte de una categoría en la que estás vos, que es muy competitiva, pero a la vez vos sos muy competitivo con vos mismo, te gusta estar siempre entrenado e ir por más. Y bueno, se dio un gran año tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Así es, como te dije, en la primera carrera del Tucumano ya quedé como fuera al ser la primera y bueno, terminé segundo en el Tucumano, pero en el Nacional, que lo vine peleando hasta el final, se dio que en la última carrera rompí la suspensión, me costó muchísimo aguantar a la moto, así todo terminé segundo y bueno, me terminó ganando el que venía atrás mío, que salió campeón. ¿Fue una negligencia tuya no haber llevado la otra suspensión? Podría decir que sí, porque tenía otras suspensiones y ya el sábado la sentía diferente y tenía que haberla cambiado. Son dos pilotos que tienen una particularidad, tanto Pachanga como Ariel, que cada vez que nosotros estamos en medio del monte, en medio de una senda, nos gritan, ¡aguante Todo Sport! ¿Es verdad o no? Siempre fue así. Siempre fue así, ¿no? Fue así. Los dos pilotos. Sí. Lo que pasa es que por lo menos yo me divierto en la carrera. Más allá de que tenés exigencias, de que querés ganar y todo. Vas atento a lo que pasa afuera también con sí, la gente. Sí, con la gente. Eso. Vamos la disfrutando, digamos. Exactamente. Vamos disfrutando. Si no, yo creo que no le vería la gracia. Claro. Correr para no sentirme bien, no correría. Bueno, es lo que me dice siempre José, rectificame si me equivoco, que vos me decías siempre después de las carreras que para vos no es venir a correr vos solo, sino también que toda la familia, tu esposa, tus hijos disfruten de un fin de semana de competencia. Exactamente, a veces un fin de semana que salimos fuera de la provincia, que nos vamos a Cafayate y disfrutamos todo el fin de semana todos juntos. Y ya que estás vos, le quiero mandar un saludo a los sobrinitos, a los Chacana, que siempre también estuvieron
presente y de una forma u otra ayudándolo a Maxi y grandes pilotos, ¿no? La verdad que sí, siempre están con él, que lo hicieron correr a él el año pasado, este año ya no, porque se dedicó más a la bici él, pero el año pasado estuvieron con él, en la atrás de él, llevándolo en la largada, porque él todavía no puede manejar. Claro. Pero ya le gusta, ya está en él. Ariel, ¿te quedaste con las ganas de ir a Rumania junto a tu amigo Manuel Quintar? La verdad que estaba lejos de lo que pensaba este año, así que no le apunté a ese tema. ¿No le apuntaste? No. Se complica mucho. ¿Muchos días? Sí, muchos días. Y una derogación importante de dinero. Exactamente, así que si no tenés un sponsor o alguien que realmente te ayude, se te hace muy difícil. Pero ya vos, de por sí el Nacional... Pero vos lo tenías Casamonte. Sí, bueno. Que siempre vamos para adelante, gracias. Hablando de Casamonte, este jueves invitamos a todos, se va a realizar la gran fiesta de la entrega de distinciones a los deportistas, a los campeones, subcampeones del enduro, ¿no? Así es, en Casamonte, así que lo esperamos todo ahí en Ruta 38 y 325. El que me preguntaba seguido por Ariel Rojano era Tachuela Enría. Que vaya a comer asado. Es cierto que tenemos un asado pendiente. Primero me decía Tachuela, che, ¿qué pasa, Karim, no paga el asado? Y después me decía, che, han comido el asado y no me invitaron. Bueno, se cortó solo. Decirle a Tachuela que... Tachuelita está invitado el jueves, comemos el asado. Che, lo prometido hay que cumplir. Che, qué año para Tachuela también, ¿no? La verdad que sí, yo compartí mucho con Tachuela, porque compartí el tucumano y el compartí argentino. El nacional. Y la verdad que lo felicito, porque aparte de ser un buen piloto, es excelente persona. Bueno, Tachuela está invitado para el último programa, así que vamos a después comentar a ver qué tal estuvo el asado, ¿no? Claro, claro. Bueno, chicos, la verdad, como siempre, ¿no? Agradecerle. Estamos llegando al anteúltimo programa, o finalizando el anteúltimo programa. Permiso, Cuso, disculpe que me cruce en cámara. No trajimos una bebida sin alcohol para mi amigo Maxi, pero bueno, nosotros felices de que estén con nosotros acá en nuestro programa. Desearle lo mejor, que finalicen un 2017 excelente y tengan un gran 2018, que se cumplan todos los deseos, no tan solo en la parte deportiva, sino también en la parte personal, que es muy importante. Así que gracias por haber estado cada vez que lo hemos convocado. Muchas gracias a ustedes y la verdad que lo que me faltó decir que salí campeón también del catamarqueño. Del catamarqueño, este fin de semana en la Merced. Los saludo a Torrá, que realmente hermosas las carreras de allá y que el año que viene volvemos a ver si seguimos. Vamos por otro campeonato más. Exactamente, así es. Perfecto. Ahí está la cámara para que te despida, José. Y yo saludo a toda mi familia, mi señora más, que nos ayuda a hacer el deporte este y bueno, a ustedes que están siempre con nosotros todo el tiempo, en todo, bueno, en la senda, bien dijo. Y a toda mi familia, a mi viejo que ya no está ahora, hace un mes que se fue. Seguramente en algún lado nos debe estar viendo. Así que bueno, muchas gracias, José, ¿no? Salud. Gracias, Ariel y José. ¿Te quieres saludar? Salud, sí. La verdad que a toda la gente que siempre me acompaña, pues tengo mucha gente que me sigue, tanto por el Face, en persona y que me saluda en la calle. Y decirle que el año que viene vamos a traer ese argentino a Tucumán. Seguro que sí. Y a todo Sport, que gracias, que siempre me da suerte. Vamos por los 26 años entonces. Así es. Bueno, sí, felicitaciones. Gracias. Bueno, Emi, hagamos el brindis nuestro, el brindis de esta Navidad que se viene el próximo domingo. Y simplemente también felicitarte por todo lo que se viene haciendo y por esa comunión que tenemos entre nosotros dos. Sí, como siempre le digo a la gente en cualquier medio que nos encontramos, es un placer y un privilegio para mí estar compartiendo siempre a la par tuya, ser tu mano derecha y bueno, desearles sobre todo una feliz fiesta, una feliz Navidad a cada una de las casas de los tucumanos que nos acompañaron durante estos 365 días del año, principalmente para mi familia, para todos los deportistas que son los grandes protagonistas de todo Sport y para cada una de las personas que acompañan a esos deportistas y siguen a todo Sport todos los martes aquí en la pantalla de Canal 8. Levanto la copa por todos ellos. Bueno, yo levanto la copa porque tengo la suerte y las ganas de levantarme todos los días también a las 6:30 de la mañana para escucharlo a Emiliano en LB7. Junto a este gran programa tempranísimo, junto a tus compañeros, a Marcelo y a Sandra. Claudia. Y a Claudia. Realmente hacen un gran programa. Saludar a todos los deportistas que realmente hacen posible que todo Sport esté acá. Pero por sobre todo, también saludar a nuestros sponsors, pero por sobre todo a las personas que están atrás de cada una de las cámaras. A Jorgito Sánchez, a nuestro gran amigo y editor, quien se preocupa y muchísimo, quien...
es una persona, una mano derecha para nosotros como el señor José Luis Cusumano, como así también a Víctor y a toda la gente de la parte administrativa, a Manolito Reyes Cortés, quien hace de musicalizador, nuestro sonidista. Así que bueno, este gran equipo que tenemos en Todo Sport, que hace que cada martes vayamos mejorando día a día. Y a Gisela, la maquilladora, que lo deja brillante a los deportistas. Exactamente. Así que bueno, simplemente que pasen una feliz Navidad y la próxima semana estaremos viéndonos ya en el último programa, por supuesto, con más campeones como lo que tuvimos esta noche. Muchas gracias. Será hasta la próxima.